ciudad cuyo nombre no voy a mencionar, pero que se llamaba Merida. Existió una casa hogar para niñas en la que solo había... ¡las niñas! Todas ellas soñaban con algún día ser adoptadas por una mamá buena que las quisiera incondicionalmente. Pero por alguna u otra razón, eso jamás había pasado, ya que las señoras que iban a adoptar veían algo en ellas que no les terminaba de convencer. Bueno, y así, una noche de esas, casi resignadas a quedarse por siempre en la casa hogar, decidieron hacer una pijamada de aquellas. Que me cuide y que me demuestre todos los días que me ama. Pero
pero hace 5 años que ninguna de nosotras es adoptada. Yo creo que jamás saldremos de aquí. Madre, pues sí, para que sepa qué cosa, con tal de que me adopten. Sí, igual, hasta mi tía para que me adopten. Haciéndole creer que soy otra persona. Además, vas a hacer que rompa mi dieta. Y tú, Natasha, ¿qué rayos estás haciendo levantada a esta hora? Pues yo, me desperté porque todas estas escuincias babosas estaban haciendo ruido y mis finos oíditos no toleran los ladridos. Y aproveché para ponerme guapa para ir a la fiesta. ¿Qué fiesta? Ah, es cierto, era un sueño. Buenas noches. ¿Y tú, Dulce? ¿Qué rayos estás haciendo despierta a esta hora? Estoy despierta porque este mundo de ratas tuyos me despertaron y a mí me molesta mucho que me despierte, sobre todo cuando estoy de mal humor. Además, ¿qué te importa, hija chanclúa? ¡Hey! ¡Más respeto! Bueno, bueno. Estuvo bueno. Como todas están despiertas y se portaron muy mal, van a hacerse acreedoras de un castigo ejemplar. El día de mañana en que vienen a conocerles para ver si alguna de ustedes es adoptada, se quedarán encerrados en este cuarto todo el día. Y así habrán perdido la oportunidad de tener una linda mamá que les cuide. Se me olvidaba y se quedan sin comer.